En este sitio el tiempo se pierde, pero evoca un hormigueo en tu ser. Tiene algo especial y te atrae. Veamos. A medida que pasa el tiempo, los recuerdos se desvanecen. A veces los sentimientos cambian. No se trata de quién fueras, sino de quién serás. La historia aún no ha acabado. Ecos de un pasado perdido como susurros en el viento. Aquí hay alguien que le planta cara al día. Se pregunta que dónde has estado y espera que hayas estado en el lago practicando natación. Él intentará ayudarte si se lo permites. Cree que ya deberías saber nadar a estas alturas. Y será un honor para él. Dice que no ha sido tan malo, ¿no? Al menos has aprendido que si no nadas, te ahogas. Pero necesitas practicar más, mucho más. A juzgar por la mirada de tu muma, parece que has olvidado algo. Le prometiste que entrenarías con ella antes de que anocheciera. Es hora de irse. No está descontenta con tu progreso, pero todavía tienes mucho que demostrar. Deberías saber que la práctica hace al maestro. ¿Te verá en la plaza de la aldea? Dice que eso está bien. Si tienes pasión por aprender, nunca dejarás de crecer. Aquí hay otra cara familiar con mucho en lo que pensar. Esperaba que tuvieras tiempo para ayudarle a recoger chatarra para un... ¿cómo se llame? ¿Qué está haciendo? Le alegra oír eso de alguien que es parte de la nueva generación. Te debes a ti el cuidar del medio ambiente. Deberías buscar cosas que se puedan reciclar. No te llevará mucho.
A veces es un experto, pero otras veces simplemente hace lo correcto. Puede obrar maravillas con casi todo. Te pregunta si sabes lo que es el superreciclaje. Dice que pocos están dispuestos a hacer cosas pequeñas, pero si haces suficientes, pueden marcar la diferencia. Le encantaría enseñarte a superreciclar. Y la chatarra que has encontrado es un buen punto de partida. Tiene buena pinta, pero se pregunta por qué has decidido crear un arma. Cree que ser amable te ayudará a sentirte en paz. Tiene ganas de ver qué será lo próximo que hagas. Parece que tienes talento para esto. Parece que está empezando a perder la paciencia. Sabes que no le gusta que la hagas esperar. Quiere que vayas a la plaza de la aldea inmediatamente. Entonces tienes una buena excusa. Compartes la responsabilidad de evitar que la naturaleza y el medio ambiente sufran daños. Es tu futuro. Quiere que crezcas y empieces a pensar. Necesitas seriamente encontrar tu propia identidad antes de que se marche. Eso es lo único que te ha pedido, que te esfuerces y des lo mejor de ti. Puedes hacer más que eso. Siempre has seguido tu propio camino, pero esta vez necesita que sigas el suyo. ¿Que a dónde te crees que vas? Aunque dice que no es demasiado tarde para que te des la vuelta. No pienses que te dejará pasar. Quiere saber quién te crees que eres. Se presionan uno al otro para ser mejores y a veces alguno acaba aplastado en el camino.